Ya está más disponible para todos el modo oscuro en Google Chrome, así es que ya puedes activarlo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Déjame decirte que en febrero pasado se supone que Google preparaba ya el modo oscuro para todos, para que de esta manera lo pudiéramos activar ahí en el navegador. Y bueno, después se supo que iba a llegar de forma muy escalonada, prácticamente era a modo prueba. Y bueno, por fin ha llegado la interfaz en negro de la página de Google.com. Google anunció en una publicación en su blog que después de varios meses de prueba, el modo oscuro del buscador web de escritorio Google.com por fin llega oficialmente en modo oscuro. El despliegue de la nueva interfaz en negro ha comenzado y se llevará a cabo durante las próximas semanas, por lo cual es posible que algunos usuarios tengan que esperar más que otros para poder hacer uso de ella. Pero ya se sabe con este anunciado que prácticamente tomaría alrededor de un mes, unas cuantas semanas para que algunos les esté llegando, otros ya tendrán activado esto, así es que sin duda ya puedes hacer uso de esto. Cómo ir directamente a localizar, a saber si ya tienes activada esta función en google.com o en google.com.mx, dependiendo del buscador. Tienes que irte al apartado de preferencias en la esquina superior derecha y ahí elegir configuración de búsqueda. O también puedes hacer uso de la configuración de búsquedas desde una página de búsqueda ahí en el engrane al lado de nuestra cuenta, o si estás en Gmail también está ahí lo que es el engrane. Obviamente te voy a destacar que yo tengo dos cuentas que utilizo y aún no me ha llegado el modo oscuro. Utilizo una extensión, ya estaremos hablando de esto un poco más adelante, pero ya como he dicho, esto es de forma escalonada. Probablemente tú sí lo tengas, así es que debes de saber cómo activarlo. Ambas rutas nos llevarán a las configuraciones de Google. Si ya tenemos disponible el nuevo tema oscuro de Google de escritorio, veremos el apartado diseño y ahí sencillamente elegimos el tema oscuro, damos guardar y ya de este modo pues ya tendremos lo que es el tema oscuro predeterminado en nuestro navegador. Y para desactivarlo ya simplemente podríamos irnos al engrane, ahí desactivar o activar lo que es el tema oscuro. Sin duda ese despliegue ha comenzado, pero será por escalas. Entonces, si al entrar en las preferencias de búsqueda aún no aparece el apartado diseño, será cuestión de esperar para poder activar el tema oscuro, que prácticamente te estará llegando en próxima semana. Vale la pena mencionar que el modo oscuro es una interfaz que desde su llegada oficial en Android 10 y en iOS 13 ha ganado mucha popularidad y son muchas las plataformas que han optado por realizar lo que es esto de poder tener este modo nocturno. Así es que sin duda ahí lo tendremos. Por ejemplo, estaríamos viendo que yo aún no tengo este modo oscuro porque tendré que esperar unas cuantas semanas, pero déjame decirte que ya lo puedes activar también con una extensión si es que te apetece ya tener el modo oscuro. Yo utilizo lo que es esta extensión que se llama Dark Mode en su versión 0.4. El enlace de esta extensión para Google te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. De este modo simple y sencillo, con este botón de cápsula le puedo dar a clic aquí, me activa o me desactiva el modo oscuro. Ahí lo estaríamos viendo, obviamente aplicado para todas las páginas que esté visualizando, así es que de este modo yo podría activarlo de una forma más rápida. De hecho, me gusta muchísimo más que tener que irme a preferencias y acá configuración de búsqueda y poder localizar lo que aún no tengo, que es desactivar o activar el modo oscuro. Más fácil realizarlo con esta cápsula. Pero de todas maneras, como he dicho, ya llegará para todos, así es que los enlaces te los dejo abajo en la descripción. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Déjame saber si a ti también te gusta esto de tener el modo oscuro o no. Y nos vemos hasta la próxima. Master Tutus fuera. Peace out.